le doy la bienvenida a la licenciada Judith Jauregui Alvarado. Ella es la coordinadora de congresos y atención al visitante de la Secretaría de Turismo. Y también le damos la bienvenida a la licenciada Anabel Julieta Ramírez Martínez, que ella es presidenta de la Asociación de Artistas Expresando el Arte, mejor conocido como Arexa. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias, muy buenos días. No, nos da muchísimo gusto tenerlas aquí, que vienen pues con una invitación muy importante sobre el arte, ¿no? Sí, claro que sí. Así es. Mira, ahora sí que muchas gracias por el espacio. A nombre del secretario de Turismo, el maestro Humberto Montero, estamos apoyando este evento que es la segunda cumbre mexicana de artesanos. Ajá. Que se llevará a cabo los próximos 28, 29 de febrero y 1 de marzo. Okay. Esta cumbre va a ser en Fico 13, en un horario de 10 a 6 de la tarde, donde vienen más de 700 artesanos de diferentes partes del país a mostrar sus artesanías. Esto beneficia pues también tanto a las personas hidrocálidas como a las personas que también pueden venir de otras partes de la República, ¿no? Sí, desde luego, tenemos invitados de toda la República Mexicana y estamos muy contentos porque todos nuestros artistas hidrocálidos van a tener también la oportunidad de mostrar todas las obras hermosas que son capaces de generar. Porque sabemos que también aquí en Aguascalientes hay muchísimo talento, pero a veces no hay el espacio, las oportunidades para que lo puedan expresar, ¿no? Y con ustedes yo creo que es una muy buena oportunidad y muy recomendable también. Claro, sí, esperamos que todas las personas nos acompañen, Fico 13, 28, 29 de febrero, 1 de marzo, para que también adquieran sus artesanías y vivan la experiencia de ver cómo se hace una artesanía, pues las van a estar realizando directamente ahí, van a poder comprarlas, pero también ver cómo se fabrica una artesanía. Saca la imagen. Tenemos un proyecto muy interesante al que quisiera que se sumaran todos nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos con ustedes, y es precisamente el hecho de apadrinar a un artesano. Esto consiste en que podamos, quienes lo deseemos, llevar a 1, 2, 3, 5, 10, 70, okay, 700, todos los que gusten, artesanos a su casa, convivir con ellos, darles un lugar digno para que puedan compartir con ellos todas las experiencias de vida que tienen. Apreciar en todo lo que vale las artesanías. Y conocer, ¿no? También. Claro, y respetar y darle la dignidad a los artesanos. El lema de Rendart México, que es quien hace este proyecto, mediante la doctora Virginia Peñalosa, y que invita a Arexa como su anfitrión, pues nosotros tenemos el eslogan de ni un artesano más al piso y no al regateo. Entonces, agradecemos mucho a la Secretaría de Turismo que nos hace todo favor de abrazarnos amablemente. Se han sumado a este proyecto muchas autoridades municipales, estatales, instituciones completas, y decimos que esta fiesta no es de Arexa, no es de turismo, es de Aguascalientes completo. Para todos. Para todos. Para toda Entonces, la gente buena. Sí, Rendart México también está participando con nosotros, el estado de Jalisco como estado invitado a través de Chona Artesanal, de la señora Socorro Serrano, la ingeniero, y estaremos teniendo también una cena baile espectacular, en donde vamos a tener mariachi, desfile de vestidos típicos estilizados tanto de Aguascalientes como de Jalisco. Okay. Tenemos también antojitos mexicanos, no puede faltar el tequila. La comidita, la comida, sí, el tequila y desde luego tenemos mezcal y todo aquello que nos identifica como mexicanos. Ok, ¿estos eventos son para todas las edades o hay cierta edad en específico? No, todas las edades podemos asistir, la entrada es libre, y desde luego lo que nosotros tenemos también es que queremos que la familia unida pueda estar intercambiando la experiencia con los artesanos. Ok, ¿sí? ¿Nos pueden repetir la fecha y el lugar para que las personas puedan asistir? Sí, mira, es este próximo 28, 29 de febrero, 1 de marzo, en instalaciones de Fico 13.
en un horario de 10 a 6 de la tarde. Perfecto. ¿Tienen alguna red social en internet? Sí, bueno, estamos en Arexa AC. Saben ustedes que siempre estamos ahí pendientes. Tenemos también cualquier informe para la cena baile con su servidora, Anabel Julieta Ramírez Martínez, en el Facebook. Y tenemos también el teléfono 449-465-4354 para quien quiera boletos, con todo gusto se los hacemos llegar. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado aquí, sin duda ya estaremos en este grandioso evento que pues es una gran oportunidad para todas las personas que gustan y les interesa el arte. Muchísimas gracias, los esperamos, esta fiesta es para todos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, que tengan un excelente día, las esperamos próximamente y por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa promocional, pero no se despeguen, esto es Nuestro Día. ¿Sabías que la campana del Big Ben en Londres suena cada 15 minutos y puedes oírla desde 5 millas?